¿Usted trabaja todos los días acá? Todos los días. ¿Y no tiene un día de descanso? No, no. ¿No? O sea, un domingo es para descansar. Yo le pago 100.000 pesos por el día que se hace acá. ¿Y usted va con nosotros al paseo? Me da pena, yo me da pena. ¿Por qué le da pena? ¿No? ¿Puede preguntar cuánto se hace en un día? ¿15.000? 15.000 en un día. ¿Qué hubo, parceros? Hoy me encuentro en la ciudad de Ibagué, la ciudad musical de Colombia, y voy a hacer un experimento social bastante loco, pero estoy seguro que sí vale la pena. A mí me han dicho varias veces que solo amo Colombia porque tengo plata y porque puedo disfrutar de lo mejor de Colombia, pero eso no es verdad. Cuando yo empecé con mis negocios en Colombia, también viví un tiempo con el salario mínimo, y les cuento que la verdad estaba más feliz que vivir con un buen salario en Europa, porque disfruté de las cosas pequeñas en la vida, de tomarme un tintico en la calle, por ejemplo. Sin embargo, ustedes tienen mucha razón que con un poco de dinero más uno puede vivir mucho mejor en Colombia, porque uno puede, por ejemplo, ir de paseo. Y por esa razón, hoy voy a buscar un vendedor ambulante o una persona que trabaja hoy domingo, y lo vamos a llevar de paseo para que también disfrute. Para los que todavía no me conocen, soy Dominic, el ruso alemán enamorado de esta bella tierra de Colombia, y pues vamos a buscar. ¿Cuáles son? Son de aumento. ¿De aumento? Sí, y son de sol. Sí. ¿Y cuánto se hacen un día, preguntando? A según. ¿Ah? A según, te ganan unos 40, 20, 80, ¿cuál es? ¿También trabajo a veces los domingos? Es que yo hago videos. El domingo es un día que uno tiene que ir de paseo. ¿Y a usted no le gustaría un día de pronto también hacer un video o algo así? Ah, claro, un día eso. ¿Sí? Pues le quería preguntar si usted hoy, como hoy es un domingo, si se quiere ir con nosotros. Estoy con un grupo de amigos que vamos al cañón del Conveima, y si nos acompaña. Ah, oh, pero ahí no, porque estoy trabajando. Sí, pero yo le pago 100.000 pesos por el día que se hace acá. Y usted va con nosotros al paseo. ¿Qué tal les parece la idea? Ah, muy buena, pero ahí no puedo porque estoy trabajando, mi amor. Pero yo le pago por eso, digamos lo que se hace en el día. Sí, pero no, ahí no, mi amor. ¿No? No, ahí no. ¿Tintico? Nada, papi. Ya voy para la casa. ¿Ah, ya va para la casa? Sí, no te... ¿Ya no tiene más? ¿Ya vendió todo? Sí. Que ya vendió todo. Oiga, pero la verdad no es fácil encontrar a una persona que sí quiere ir con nosotros. Yo pensaba que iba a ser más fácil, pero... Hola, ¿cómo está? ¿Un tintico, porfa? ¿Mucho trabajo hoy? No, poco a poco. ¿Poco a poco? ¿Cómo le fue hoy? Bueno, está más o menos. Menos. Como 15 mil pesos. ¿15 mil? 15 mil en un día. ¿Trabaja todos los días? ¿No tiene para descansar? No, que vamos a estar descansando. ¿Sale? Yo le pago lo que sabía con el día. Hice con unos amigos que vamos a grabar algo. Muchas gracias, de verdad, pero me da pena. ¿Qué pasa con las? ¿Cómo son? A mil. ¿A mil? ¿Usted trabaja todos los días acá? Sí. Todos los días. ¿Todos los días? Si me acompaña a grabar. No, porque yo espero me entregar de... ¿Perdón? Yo no entiendo. Ok. ¿Qué vende? ¿Burbujas? 5.000. Vamos a ver si te lo tengo acá. Apenas con usted porque trabaja un domingo. O sea, un domingo es para descansar. Yo también trabajo hoy, pero un domingo es para descansar. Yo le pago que se hace en un día. Es para colaborarle a usted. Y usted va con nosotros. Estoy con unos amigos. Yo ya me da pena. ¿Por qué? No, porque es que no puede. ¿No puede? Un regalito. Para ti, lo acabo de comprar el señor. Gracias. Para colaborarle a él. Yo de cada marca. ¿A cómo? A 3.000 pesitos la libra. ¿A 3.000? Sí, señor. Vivo el cargamento. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Dale, de una. Señor, ¿cuánto se gasta en un día? Pues ayer nos hicimos como 40.000 pesitos libres, sí, de ganancia. ¿A su esposa y trabaja con otro? Y un compañero, sí. Lo que pasa es que somos muchos productores de Cajamarca y tenemos el trigo represado. Que los intermediarios están quedando con los precios de nosotros. Entonces intentan a venderla acá, sí, claro, directamente. Directamente de la finca. Y, o sea, no sale mucho de paseo. No, pues a vender. No. Muy buenos sus reportajes. Gracias. Bueno, chao, gracias a ustedes. Hoy es domingo, hoy toca salir de paseo. No, pues hoy toca salir a trabajar. No, yo también estoy trabajando. Siempre grabando todos los días también. Sí, no, ¿no me quieres colaborar con una grabación? Sí, pues. ¿Cómo sería? Yo lo llevo de paseo y yo compro todo eso. Uy. Claro. Vaya. Hágale, sí, claro. Mío. Mira, ya estamos grabando. ¿Sí? Mira. Allá. Hagamos una cosa, ustedes se quedan con eso y... No, pero lo pueden seguir vendiendo. Muchísimas gracias. Ah, oh, tranquilo. Bueno, tranquilo, gracias a ustedes. ¿Cómo es que te llamas? William, a ver. William acá y nos va a acompañar. Vamos de una porque ya es tarde.
Bueno, ya estamos acá en el carro con William, la verdad, bacano el man, sí, me cayó súper bien, un gusto. Y acá nos va a acompañar de paseo. Vamos a ir al cañón del Conveima. Conveima, ¿y ya conoces o no? No, no conozco el cañón Conveima. Mira, tampoco conoces. Vivo acá cerca. Sí. ¿Y cuánto trabajas? ¿Todos los días? Todos los días, 10 horas diarias. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, 70 horas por semana, y eso sí, sin parar. O sea, si no conoces un destino así cerca, entonces no, me imagino que no. Sí, bueno, entonces acá vamos a llevarlo de paseo y vamos a ver qué tal el día. Ya son las 2 de la tarde, yo tampoco, o sea, toca almorzar. ¿Cómo lo es? Bien, bacano. Bien, bacano, miren esta belleza acá, de naturaleza. Vamos a almorzar acá. O sea, a mí me sorprende que él todavía no conoce, aunque vive acá cerca. O sea, pues eso para mí es como, sin palabras un poquito, sí, pero pues hoy va a conocer. Ahí llegó la entrada de Patacones. Y bueno, pues eso sí es bello también acá. Igual los patacones son de todas partes de Colombia. Y tú ya has comido patacones, me imagino. Sí, sí. Pero de esa manera también, de esa forma. No, más gruesitos. Más gruesitos. Sí. Bueno, bueno, rico. ¿Sí? Bueno, sí. A mí también me gusta. Ya está llegando la carne ahí atrás. Y yo tengo ganas de comerme un pedacito. Pero un lomo fino. Me gusta mucho el churrasco. Claro, es bien rico. Uy, no, pero es una delicia. ¿Qué tal? Buena, excelente. Buena, sí. Ah, deliciosa. ¿Cuándo la vez pasada que comiste eso? No. Ya hace mucho tiempo. Miren esa belleza acá. No. Eso es Colombia, papá. ¿Qué todo cultivan allá en su finca? ¿O en el campo allá donde vives? Allá cultivamos aguacatejas, frijol y granadilla. Aguacate, soy bueno. Sí, señor. Digamos, ¿por qué vas al pueblo y por qué no lo vendes al intermediario o algo así? Porque en Cajamarca el intermediario nos lo paga muy barato. La carga nos está pagando a 400 mil pesos y producirla, una carga vale como aproximadamente unos 750 mil, 800 mil pesos. ¿Sí? Entonces 400 mil pesos no nos queda para volver a sembrar otra vez. Ah, entonces allá es donde, con ese peso. Ahí es ya donde uno se endeuda con un banco para volver a sembrar y entonces ahí va perdiendo y se va a la quiebra. Pero ahorita estamos quebrando por eso, porque sí. No nos dan lo que nos dan por la carga de frijol para invertir otra vez para volver a cultivar, a sembrar. Y por eso ustedes tienen que ir los fines de semana para venderlo al pueblo. Pero se lleva a la ciudad a venderlo libreado a ver si le sacamos más ganancias. ¿Es que molesto trabajar un fin de semana o todos los fines de semana? Pues es molesto, pero no hay de otra. Toca hacerle para poder sacar alguna ganancia del río. Sí. Porque si no, no nos queda nada. Acabamos de comer y estamos subiendo al mirador y hay bastantes huecos acá que uno también con esas curvas uno se marea, pero para no marearse, ustedes ya saben que lo bueno es tomar un guarito. Un guaro. Un guaro. Él ya sabe cómo es, ¿no? Sí, toca aprovechar el día al máximo. Llegamos al mirador y hay una fila bastante larga, estamos esperando acá con el parcero y pues ¿qué tal te parece la vista? Bien, bacán, está bien bonito por acá, estamos esperando que nos dejen ingresar. Se toca esperar, toca con paciencia porque hoy es domingo. Entonces ya sabes cómo es pasear un domingo acá, que siempre hay fila porque toda la gente quiere pasear. Porque esta tierra sí es bella, muy bella, muy bella, la verdad. Estamos bajando el almuerzo, por eso estamos subiendo, caminando para el mirador. Eso, todo lo que se ve acá. Acá no, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bonito. Bonito, ¿no? Este es el mirador del cañón. Bonito, bonito. Bueno, ¿cómo estás, parcero? Bacano el Tolima y bajé. Para que venga, ¿no? Que vengan y visiten. Que los invites. Sí, es un día de descanso. Sí, un descanso merecido. Para que sigan comprando los productos allá del Capecino. Productos directos del Capecino. Y ahora hacer la tirolesa, ¿no? La tirolesa.
para él sí la primera vez. ¿Cómo te sientes? Contento, vamos a ver. ¿Emocionado? Siente, emocionado. ¿Nervioso? Un poquito, sí. Porque si eso es extremo. ¿Quién necesita cirugía plástica? ¿Ahí? Parece que nadie. Bueno, no sé. Igual no soy bueno en eso. Apenas lleguen allá van a ver a mi compañero en la parte del piso. ¿Nervioso? Uy, un poquito, sí, pero vamos a hacerle. Ahora sí, ahora sí. Hola, miren hola. Esta vista allá atrás, miren, para allá vamos. ¿Hacia allá? Hacia acá, para allá. Hacia. Pero la gente acá mirando. Un saludo, un saludo. Un pito. La bulla, la bulla. No, un saludo para la cámara. Bueno, nos fuimos, mi gente. Eso, acá está, miren. Chao, pues. Chao. Ahora voy yo. Estoy grabando con el celular, ¿no? ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, no lo alcanzo! ¡Allá está! ¿Qué tal? Bien, bacano. Acá frenando, espere, acá otra vez. Una chimba. Para subir a la cima tenemos que montar acá y yo ahora y pues qué bacano, la verdad, en esa naturaleza, ¿qué tal? Bacano. Ahora sí se emocionó, ahora sí, soy la verdad bacano este paseo. En serio, para mí también la primera vez acá. Ya estamos terminando el recorrido a caballo y con esa naturaleza, la verdad, o sea, uno no va a olvidar este cañón tan bello. Yo creo que él tampoco lo va a olvidar. Y bueno, pues ahorita ya vamos otra vez al parque para dejarlo con su esposa, que también está vendiendo los frijoles allá. Llegamos de nuevo acá a Ibagué, su esposa ya está en casa, me imagino, descansando. Sí, es que ya llegamos muy tarde porque tuvimos un día excelente. Bueno, ¿qué tal te fue? No, muy bacano. ¿Qué tal te pareció todo? Muy bonita la experiencia y la oportunidad que me dio Dominic de ir de paseo hoy. Bueno, no, agradecidos a ellos sí. Que están viendo, porque yo digo, ellos son los que hacen todo eso posible, los que comparten los videos y todo eso, gracias por eso. Uno sabe que Colombia la verdad es un paraíso, o sea, Colombia es un paraíso en mis ojos, en tus ojos también. Sí, mil gracias por todo. Es un paraíso, pero falta algo, o sea, una persona tiene que trabajar todos los días y no puede aprovechar de paseos así, o sea, uno no necesita lujos, no necesita llegar en camioneta allá, no necesita nada, simplemente llegar en una moto, pasear un poquito, es que acá todo es tan sencillo, o sea, la naturaleza da todo acá. Ahora quiero compartir también con la gente un poquito de esa experiencia y estoy feliz porque para ti es la primera vez, aunque vives acá cerca. Ya esperemos que más personas puedan ir de paseo también y aprovechar de este bello paraíso, porque se lo merecen. Gracias. Dios los bendiga.